largo y ya después empieza a voltear. ¿Quieres ese para no que no se desbloquee con su puta madre, la perro para el barrero? 8. ¿Con Goyo? En el número 2, Toro Mapache, y les presento un cora de corazón. Él es Ratón, Ratón de Nayarit. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Con ganas que se escuche que estamos de fiesta. En el número 3, por nombre lleva Ángel del Cielo. Y para eso tenemos al Capo, Capo de Michoacán. El aplauso, por favor, y niñas y niños, jóvenes y señoritas. Véngase, bienvenido mi amigo. Y vámonos con el siguiente en lista. Toro el Mazapán. Este viene a Grapa. Y les voy a presentar uno de allá de los estados más pequeños, pero con más valor. Plumita, Plumita de Manzanillo, Colima, señoras y señores. Ahí es Colima, que no haya cocos. El aplauso, señoras y señores, por favor. Vámonos, como no hay quinto malo, mis amigos. Toro Capitán América, y les traemos un paisano allá de Michoacán, muy reconocido por todos ustedes también. Él es el niño, Niño Maravilla de Villa Madero, Michoacán. En el aplauso, gente conocedora del jaripeo ranchero, saben lo que les traemos hoy en esta tarde. En el número 6, Tío Lechero, y para esto viene Vitate, Vitate de Jalisco. Fuerte el aplauso, señoras y señores, que escuchen con ganas. En el número 7, Toro Maquillaje, y para esto llega uno de allá de las carnitas, Colibrí, Colibrí de Quiroga. ¡Echa el aplauso! ¡Fuertes, fuertes paisanos de Quiroga! Bueno, el número 8, hasta el nombre me da miedo el Tom, por nombre lleva Hitman, y para esto llega el hombre más grande de Michoacán, el gallo más grande, desde la capital mureliana, Gallito, Gallito de Morelia. Y cerrando con broche de oro, Toro Don Goyo, y llega un paisano allá, Cunito, Cunito de la Tenencia. Écheme el aplauso, señoras y señores. Y porque un mexicano nunca deja solo otro mexicano, ni en las buenas, ni mucho menos en las malas. El que pone el pecho a las balas por los jinetes, aquí se los presento, señoras y señores. Un hombre destacado, salido de esta área, ya ha conquistado plazas, títulos, aplausos, ganado muchísimo dinero, y sobre todo el respeto a todos ustedes. Y quiero que me brinde fuerte el aplauso para el Ángel, el Ángel Negro. Fuerte el aplauso, mis amigos. Gente conocedora sabe lo que les estoy hablando. A ver, ¿dónde están los promotores? ¿Dónde está el representante por parte de Rancho 12 de los promotores? De los promotores, Víctor Valdovinos. ¿Dónde andan desocupado? Víctor Valdovinos, ¿dónde está? Por favor, pásenle acá al centro del ruedo. De los organizadores, Víctor Valdovinos, acompañado de Alex Valdovinos y su nieto. Es su hijo y su nieto también viene, Adriel Valdovinos. Échenme un aplauso, señoras y señores. Con ganas. Parte de la organización hoy en este gran jaripeo. Ahí está saludando. Oigan, ahora voy a presentar a una persona que cuando me avisó que venía este evento, me invitó de todo corazón, yo no me pude negar, y aquí se los tengo. Y por cariño le decimos el oaxaqueño más mexicano. Aquí se los presento. Él es el compa Gilo de Mixtecos Unidos Promotions. Usted lo conoce, usted lo ubica, chaparrito pero picoso, hombre de palabra, y aquí está cumpliendo. Véngase, mi amigo compa.
Aquino, acompañado del Junior y el pequeño gigante y su nieto. Véngase mi compa Aquino, pásenle a la lumbre, pásenle al anillo de fuego. Saludando y estrechando manos. Vámonos pues, de Bolón Pimpón. Ingeniero, usted tiene el audio, usted ya está listo y preparado con lo que sigue para que le dé fuego. A ver, ingeniero encargado, échale el lumbre porque hay que hacer. A ver, su señora esposa también viene, su hijo, por parte del compa Gilo, ¿viene? Hasta el otro hijo del compa Gilo, la esposa anda ocupada, anda los quehaceres, pásale acá el mayor del compa Gilo, como dijo Juan Sebastián, el primero que me achacaron. Pásale acá al centro del reno. Jaripelleros sin fronteras llevando las transmisiones en vivo. Tenemos bastantes cámaras. Un aplauso también, señoras y señores, por parte de Mixtecos Unidos. Otro joven que también está dentro de la organización y de la gerencia. Usted dice, mi ingeniero, si está listo con lo que sigue. Ándale, pues, Santa se lo mandamos. Permítame. Al parecer acá no hay nada de presentación, hermano. A ver, compa Meño, hay que hacer las cosas como se deben. La gente merece respeto y todo esto viene, debe venir bien estructurado. Saludo a la gente de Caballo también por igual. Bienvenido la gente también. Para el compa Marras, los acompañantes. Gente sin Susa. Ahí está. Bien, trabajo acomodando. Recuerden, son 9 toros, 9 jinetazos. Así como se los presenta, así en ese orden van a salir. Ahora sí, señoras y señores, yo se los presento. Es la torada del ingeniero. Lo más importante de una frase es saber entenderla. La gente se preguntaba por qué el nombre de los toros poetas. La respuesta es muy simple de contar. Son nacidos y criados en San Miguel Nepantla, Estado de México, cuna de la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, la primer poeta mexicana. Son los toros poetas, señores. Son del pueblo que se conoce como el pueblo de la poesía. Llevan y portan con orgullo el nombre de los poetas. Sí, hoy juegan y están aquí desde el Estado de México, los de la Cunita, los toros poetas de Meño Vázquez. Los toros poetas de Meño Vázquez, comandados por su hermano Iván Castillo y todos sus caporales, con ustedes, los toros poetas. Los toros poetas de Meño Vázquez. Este jaripeo es dedicado muy en especial a la señora Genoveva Muñoz Sánchez. Que disfrutes del jaripeo. Así se presentan el día de hoy para ti los toros poetas de Meño Vázquez. Fuerte el aplauso, señores y señores, para Meño Vázquez, todo su equipo. Que hoy nos visitas del Estado de México, trae sus animales, trae sus bestias. Si ya estamos todos ubicados, si somos todos que estamos, si estamos todos que somos. Señoras y señores, a los creyentes y no creyentes presentes, les pedimos en señal de respeto para elevar la plegaria ante el Todopoderoso para que estos hombres sean bien librados en esta tarde. Esto que su letra dice: Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solo te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas, como en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y así divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte que, llegado el último inevitable gran día para nosotros, cuando las espuelas con todo y piernas se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el chicoteo del último reparo, y tú, Señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, donde las praderas son verdes y ricas en pasto, las aguas son limpias y puras como el cristal, y tú, Señor, nos digas: pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado, tu monta la he dado por buena, vengan mis valientes, vengan los cabezales, fuera la gente, y que comience.
como se gustes. Oigan, paisanos de Michoacán, tenemos gente de La Mojonera. Gente de La Mojonera, ay, no se les corta. Yeah.
gente que está pisteando, saludcita, aprovecho a la gente que está comiendo. Recuerden que hay tacos, hay botanas y también están las cervezas con María y con Ramiro, al igual que Doña Leo. Saludos para Erika Zacarías.
Todo el equipo quiere dar las gracias. Primera vez que pisa el estado de Washington y ya se enamoró de esta hermosa gente, de esta hermosa plaza. Échame un aplauso y échame un aplauso también a Habitante Jalisco. Échame la diana, por favor, muchachos. Queremos que esta tarde noche se escuche bien chingo aquí con todos nosotros, muchachos. Que se escuche macizo, dice. Ahí es Quiroga, donde se hacen las mejores carnitas con Don Carmelo. Está perfilando, lo está midiendo para casarlo con Irene Quiroga. Toro Maquillaje, es de Bello Vázquez, de los Toros Poetas, desde el Estado de México. Hoy dice presente, primera vez en el estado de Washington, y ya se enamoraron de estas tierras. Señores, hasta la semana.
Así es que fuerte el aplauso, señoras y señores, por favor, para el señor Meño Vázquez y para el equipo de los poetas, al igual que los jinetes. Pórmense. Lloren niños, ahí viene, ahí van a dar para comprar. Eso es todo. Thanks.
Mientras se arrenan, vamos a enviarles